Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos sean a un video de Jugando Rise of Nation. Y si aquellos que a lo mejor sean más nuevos, o incluso gente que ya tenga tiempo, se preguntará por qué estoy jugando Rise of Nation, un juego de estrategia en tiempo real, o los típicos llamados RTS, ¿no? Que es la abreviación para Real Time Strategies. Esos juegos incluyen juegos como conocidísimos como Age of Empire, Age of Empire 2. Entonces, Rise of Nation es un juego que un día como hoy, 15 de enero, pero del año 2012, fue cuando yo empecé mi aventura en esto de hacer y subir videos hacia YouTube, ¿no? Y empecé jugándolo con uno de mis juegos favoritos, que es Rise of Nation. Entonces, dije, qué mejor manera de celebrar ya que ya tenemos 4 años haciendo esto, que volviendo a nuestros orígenes, ¿no? Volviendo a jugar lo que fue con lo que yo empecé, que fue Rise of Nation, ¿no? En aquel entonces, bueno, era la versión Gold Edition, que era la que yo tenía en ese entonces, que incluye el juego original Rise of Nation, y aparte traía la expansión Tronos y Patriotas, creo que se llama, que trae las nuevas naciones, creo que 8 o 10, o 6 o 8 naciones creo que son las que venían agregadas, además de las originales que ya trae el juego de manera default. El problema está en que esa versión, ya el juego ya tiene sus añotes, vamos a decirle, no añitos, tiene añotes. Entonces, no traía las resoluciones más altas, no creo que la más alta que traía era la 1024x768, creo que era la más alta que traía. Entonces, pues ya se quedaba muy atrás para las nuevas formatos de video, ¿no? Así que bueno, se salió una nueva versión, o salió una versión llamada Extended Edition, que completa, y vean aquí, de hecho aquí abajo se puede ver, dice Rise of Nation y Tronos y Patriotas, son las que vienen, forman este paquete, pero además Extended Edition trae lo que es mejores gráficos, sí, bueno, no es tanto, no le pidan un juego de RTS mejores gráficos, no van a ver detalladamente la carita de los soldaditos, ni la pistolita y nada. Simplemente mejores gráficos es como mejor. Lo que yo vi más o menos, lo que yo noté fue mejor, más cantidad de resoluciones. Eso sí, vamos a ver aquí en las opciones. Aquí por ejemplo se van aquí a gráficos y trae todas las resoluciones que hasta ahora hay, ¿no? Incluso traía el 4K, que es la 3840x2160. Esta ya es una resolución 4K. Yo estoy jugando en 1920x1080, que es la de mi monitor, pero estamos grabando a 1980x720, ¿no? Que incluso de hecho aquí no aparece. Entonces, a ver si, espero no me salgan bandas negras alrededor, pero yo que no. El juego en sí no pide mucho equipo para jugar. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo jugué la versión Gold Edition, la primera vez que lo jugué, incluso todavía estaba en mi época estudiantil, creo que tenía una tarjeta de video de 128 megas, que en ese entonces era lo mejor que había. Carísima, me acuerdo que me salió. Y creo que este juego te pide 32 o 64, no estoy seguro, pero te pide 32 o 64 megas dedicados. O sea, no una tarjeta integrada no te va a servir para jugar Rise of Nation. Ocupas una tarjeta que sea específicamente, o sea, que sea externa a las típicas integradas que traen las tarjetas madres actuales, ¿no? Entonces, ¿en qué se parece a Age of Empires? Bueno, es igual, creación de ciudades, para poder desarrollar un ejército, para poder vencer a los enemigos, ¿no? Pero, a diferencia de Age of Empires, Rise of Nation ofrece una mayor cantidad de edades, ¿no? O sea, se acordarán, en Age of Empires son 4 edades nada más, o 3, las que ustedes avanzan aquí son 8. Entonces, ofrece más desarrollo, ofrece desde empezar con arco y flecha hasta terminar con misiles nucleares, ¿no? Entonces, es una gran historia la que se recorre en una partida de Rise of Nation, si es que tu enemigo te soporta llegar hasta las últimas edades, ¿no? Cabe resaltar también que no estoy en mi mejor forma para jugar Rise of Nation. Yo creo que cuando grababa la primera serie, que les recomiendo que vean, no esperen que sea una serie, o que no fue una serie con mayor calidad, o con una mejor voz de mi parte, o bueno, finalmente yo nunca había hecho esto de subir videos, o empezar a hablar a la nada, porque estoy hablando al programa de grabación. Entonces,
Sí, fue una manera un poco extraña, ¿no? De empezar a jugar y hablar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y además, bueno, no tenía experiencia en estar grabando estas cosas, ¿no? Ahora ya se me da con, espero yo, con mayor facilidad. Y, pero en ese entonces, la verdad, yo creo que acababa de terminar de jugar la campaña que fue que después la que grabamos, que fue la de campaña de Conquista del Mundo, que aquí aparece. Entonces, venía yo con bastante, ¿cómo se puede decir? Con bastante buen ritmo de jugar Rise of Nation. Y por eso fue que grabé la serie jugándolo en partida a buen nivel. Entonces, ahora créanme que el juego lo vi que. Este juego lo tuve la fortuna. Y espero que ustedes hayan tenido fortuna en estas rebajas navideñas de Steam. En la que este juego lo compré bastante barato. Bastante barato. Creo que me costó 25 pesos mexicanos. Estaba muy, muy barato. Estaba como con el 80% de descuento. Y había un super paquete que también me tentaba comprarlo, pero sentí que era mucho gasto. Era un paquete, un bundle que se le llama, que traía desde los Age of Empires, Rise of Nation, un montón de juegos de Microsoft, porque este juego es parte de Microsoft, entonces. Tenía ganas de tener la colección completa de juegos de RTS, ¿no? De estrategia en tiempo real, pero mejor compré solamente el Rise of Nation, ¿no? Bastante barato, como les digo. Así que. Como les digo, no estoy en mi mejor forma para jugar Rise of Nation. Es como aprender a andar bicicleta, ¿no? O sea, aprendes una vez a andar bicicleta, pero quizás pierdes cierta práctica, pero no se te olvida todo, ¿no? Entonces, recuerdo cómo jugar, recuerdo las bases, pero probablemente la máquina me gane, ¿no? Si jugamos a como lo jugué yo la primera vez en el 2012, ¿no? Que fue que estaba yo, ahora sí que en pleno, en mi máximo, estaba en mi mejor forma para jugar Rise of Nation. Así que vamos a jugar un poquito Rise of Nation, quizás unas partidas rápidas. Y pues espero que les guste esto. Como les digo, esta serie, yo hice una serie completa de la campaña Conquista del Mundo. Hay bastantes campañas. Vamos a ver, está la Alejandro el Grande, la Napoleón, la del Nuevo Mundo, la Guerra Fría y la Conquista del Mundo entero, ¿no? Nosotros en la serie de hace 4 años jugamos la que es la campaña de Conquista del Mundo, ¿no? Entonces, jugar una campaña así es bastante largo porque hay diferentes. En esta etapa se elimina un poco lo que es el tiempo real porque se empieza a hacer por turnos, ¿no? Hagan en cuenta que jugar una partida en tiempo real, sí, pero después llegan al mapa mundial o al mapa donde estén jugando y empiezan a mover sus fichas, ¿no? Como si fuera ajedrez. Y mueven un ejército para acá, juegan una cartita por acá, hacen un poco quizás de diplomacia, pagan tributo, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo jugué la campaña, perdón, de Conquista del Mundo entero y la logré a buen término, ¿no? Me costó 81 capítulos, que en ese entonces también cabe resaltar que solamente yo tenía permitido el límite de 15 minutos, ¿no? Entonces por eso se hicieron tantos capítulos. ¿Por qué? Porque eran partidas de 15 minutos, nada más lo que yo podía subir porque mi cuenta solamente me permitía esa cantidad de minutos para subir, ¿no? Entonces, probablemente si jugara hoy otra vez la campaña Conquista del Mundo, pues yo creo que la haría en la mitad, ¿no? Así que, pues eso, si quieren, ustedes quieren ver una serie de una campaña entera, pues bueno, les recomiendo que vean mi primer serie. Ahí todo yo, noob, estaba jugando yo Rise of Nation hace 4 años, ¿no? 4 años, qué rápido pasan las cosas, qué bárbaro. 4 años, 4 años. Así que, bueno, estamos en el 2016, después de 4 años. Espero yo al menos darle cara a la máquina, ¿no? Vamos a jugar primero una partida uno contra la máquina. Así que para ir calentando las manos y ya después quizás hagamos una partida, no sé, 1 contra 7, que son usted puede jugar creo que una máximo de 8. Vamos a darle aquí solo game. Una quick battle. Ah, por cierto, el juego lo pueden poner en español. No me acuerdo si aquí ya no me deja o sí. Ah, sí, aquí. Aquí en el menú, pues bueno, está el alemán, el inglés, el español, el francés y el italiano, ¿no? Yo lo tengo en inglés porque estoy acostumbrado al juego en inglés, ¿no? Porque yo lo jugué en inglés. Y sí, yo, de hecho, lo intenté poner en español, pero no me acostumbro a ver los tooltips o las barritas así de diálogo, porque me dicen otras cosas que ya me desacostumbré, ¿no? O a lo mejor yo me acostumbro a ver ciertos números, pero con la traducción en español los números se mueven de lugar. Y el chiste es de que quizás sea algo tonto, pero para aquellos que jueguen juegos de estrategia o incluso aquellos que juegan MOBA,
ustedes saben que un segundo de leer ya pierdes un poco de movimiento en la pantalla, ¿no? Entonces, lo digo eso porque en el MOBA también tienen que andarse moviendo, pero aparte leen la descripción de los ítems o de las cosas que compran. Y si ustedes se tardan o si ya tienen una cierta rutina de que ven un ítem y buscan el número exacto de cuánto les da de defensa, no sé, por decir una cosa, ¿no? Me da tanto defensa, pero si usted le cambia el idioma, a lo mejor ese número se mueve y pareciera tontería, pero sí créanme que se te mueve algo, pierdes un microsegundo y ya perdiste un turno quizás, ¿no? O una oportunidad, o quizás te atrasaste para que te manden, no sé. Pero sí pasa, créanme. Entonces yo ya estoy acostumbrado a ver dónde salen los números en inglés, ¿no? Entonces en español siempre la traducción agrega más palabras que el inglés quizás sea un poco más exacto para referirse a las cosas, y el español se tiende a explicar más con palabras para que se entienda toda la oración, así que te mueve todos los diálogos. Entonces, eso. Vamos a jugar una partida rápida. Por supuesto, sabrán que vamos a jugar en el nivel moderado, que es como la. Esto tienes 1, 2, 3, 4, 6 niveles, ¿no? El más fácil, el fácil, moderado, difícil, muy difícil y el más difícil de todos, ¿no? Yo, la verdad, ni en mis mejores momentos de hace 4 años, yo no puedo ganar a la máquina en Toughest, que es como el más difícil de todo. Creo que puedo hasta aquí. Aunque, por supuesto, hoy no, ahorita no estoy en mejor momento. Así que vamos a jugar moderado porque también Easy como que no es nada. No es bastante desafiante, ¿no? Aquí una pequeña descripción de lo que dice. El más fácil dice, el nivel de la computadora juega más lentamente y más ineficientemente. Van a atacar muy raramente y en partidas en solitario tú vas a recolectar más recursos que la computadora, ¿no? Es como un buen nivel para cuando es tu primera vez aprendiendo el juego. Ese es el más fácil. El fácil, pues bueno, dice que la computadora juega un poco más, o sea, más lento que tú y un poco más ineficiente, ¿no? Pero no tanto como el más fácil. Ocasionalmente te van a atacar, pero raramente con mucha potencia. O sea, va a demandar uno, dos, tres soldados. Y en partida solitaria sigues ganando tú más recursos que la máquina, ¿no? Y a mí me gusta jugar el moderado. Dice, las naciones de la computadora se van a comportar agresivamente y te atacarán con pequeños ejércitos, pero no van a jugar a su máxima eficiencia. Dice, ni siquiera tú ni la máquina o la computadora van a recibir algún bono especial de recursos, y es un buen nivel para jugadores intermedios o jugadores un poco avanzados. Entonces yo creo que ahorita siento yo que mis conocimientos, ahora sí que de innatos o inconscientes, están en el moderado, ¿no? Y de todas maneras yo creo que me van a ganar la máquina. Así que como soy bastante inútil, vamos a jugar contra una sola máquina ahorita, para ir calentando las manos, como les digo. Y la máquina va a jugar con cualquier. Estas son todas las razas o las naciones que hay. Entonces, desde los americanos, aztecas, bantu, británicos, chinos, estos son los holandeses, egipcios, franceses, alemanes, griegos, incas, hindúes. ¿Hindúes o indios? Es que pueden ser los indios americanos o los hindúes. Creo que son hindúes. Iroquois, japoneses, coreanos, lakota, maya, mongoles, nubians, persas, romanos, rusos, españoles y turcos. Yo, por ser mexicano, debería estar jugando con los aztecas, pero la verdad, yo ya he jugado con todas las clases, con todas y cada una, tanto las versiones originales y las de la expansión Tronos y Patriotas. Y la verdad es, para mí siempre han sido mis preferidos los persas, ¿no? Yo me creo el dios rey Xerxes, o Jerjes como le pusieron en la traducción del español ibérico. Jerjes, no, es Xerxes, es con doble X, ¿no? Xerxes. Me da risa cuando veo la película de 300 y está traducida en español. ¡Oh, qué tal, Jerjes! Ah, no, claro, bueno. Entonces yo me creo Xerxes, así que voy a jugar con los persas. ¿Qué ventaja tiene mi nación? Bueno, aquí está, ¿no? Los persas tienen el poder de la ceremonia. Empiezan con un bono de 50% de comida. La segunda ciudad construida también sirve como capital. Ambas reciben el bono del borde de la capital y ambas deben de ser capturadas para eliminarse. Esa es una gran ventaja. Aquí en Rise of Nations se puede ganar por diferentes formas, ¿no? De hecho, aquí se puede establecer. Se puede ganar por puntos de maravilla, por cantidad de territorio dominado. O en este caso, lo que es la captura de la capital, ¿no? Todas las naciones, su centro, ¿cómo se llamaba en Age of Empires? Centro no, centro de mando era en StarCraft. Centro urbano, sí, el centro urbano aquí en Rise of Nations es la capital, ¿no? Si ustedes juegan, no sé,
por ejemplo, con los americanos, en la primer centro urbano que hagas se va a llamar, no sé, Washington, por ejemplo, no sé, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, esa ciudad o ese centro urbano, al ser una capital, se recibe ciertos bonos, sobre todo en la cantidad de borde que ustedes pueden dominando sobre el mapa, que es una cantidad de terreno que se va iluminando del color que ustedes sean de su nación. En este caso, yo voy a jugar con el color rojo. Y los persas tenemos la ventaja de que podemos tener dos capitales, ¿no? La segunda ciudad que construyamos también se forma una nueva capital. Y si yo, para que la máquina me gane, me tiene que capturar las dos, ¿no? Si a mí me captura una y puedo con mi ejército recuperarla, no pierdo, ¿no? Cuando tú capturas una capital, no ganas instantáneamente. Todavía el juego te da creo que 3 minutos para que el último esfuerzo para poder recuperar tu capital. Y si no, pues ya pierdes, ¿no? Es cuando ya se gana, ¿no? Entonces, no, nosotros los persas tenemos la segunda ciudad como capital. Tenemos un descuento en 30% de la investigación cívica. Recibo las mejoras de impuestos gratis, que es una mejora de ahí del, creo que del, no me acuerdo si del templo. Y además siempre tenemos el máximo número de caravanas disponibles. Las caravanas producen un recurso llamado riqueza, bienestar, wealth en inglés. Entonces es un recurso que solamente lo ganan las caravanas y lo usan la mayoría de las mejores milicias, ¿no? O unidades que son las más avanzadas, siempre utilizan ese recurso de wealth, ¿no? Entonces, yo sin necesidad de construir la unidad de caravana, el juego o mi nación me la genera automáticamente cada ciudad que voy generando yo, ¿no? Entonces, vamos a jugar entonces un mapa. La supervivencia del más adaptado es el que es conquistar al otro, porque hay uno por ganar por diplomacia, por ejemplo, está el de asesinar al otro, está en equipos. Entonces vamos a jugar, ¿no? A mí me gusta siempre la supervivencia del más adaptado. El tipo de mapa, bueno, estos son los mapas que pueden jugar desde aquí para acá. Ya los de aquí arriba son cualquiera que sea de mar, cualquiera que tenga cualquier tierra, cualquier aleatorio, entonces hay diferentes modos. Vamos a jugar. A mí me gusta mucho el viejo mundo porque es un continente, es mucha tierra, ¿no? Yo nunca he sido mucho de guerras navales, pero me gusta también, pero no he sido mucho de construir barquitos y todo eso. Me gusta pelear en la tierra, ¿no? Entonces vamos a jugar el viejo mundo, es el mapa que más me gusta a mí. Hay diferentes tamaños de mapa. Me gusta jugar el grande, ¿no? El enorme. Vamos a jugar ese. Velocidad normal, ¿por qué? Porque no me siento para jugar en rápido, ¿no? Vamos a jugar normal. Reglas de juego estándar y ningún mod seleccionado porque no tengo instalado nada, ¿no? Si ustedes quieren cambiar un poco el inicio de una partida, le dan aquí, por ejemplo, en personalizado y ya se habilita toda esta opción de acá, ¿no? ¿Con qué empieza cada ciudad? Sin centro urbano, o sea que son nómadas, con un centro ya creado grande, un pequeño pueblo o un pueblo grande, ¿no? Vamos a empezar. De hecho, no quiero cambiar nada de esto, pero ustedes lo pueden cambiar aquí. Recursos, si empiezan con pocos, estándar, con bajos recursos o con una multiplicación para que la partida quizás sea un poco más acelerada, ¿no? Entonces, no, vamos a recolectar todo por nuestra cuenta. Tecnología también va a ser normal porque pueden hacer lo que sea barata, porque cuando ustedes desarrollan tecnología es muy cara y es un poquito más lenta. Aquí pueden cambiar eso también, ¿no? Revelar el mapa, eso es para que salga esa sombra de guerra, ¿no? Que se le llama War of Fog. Es la sombra de guerra que no te deja ver lo que está viendo el otro hasta que tú lo descubres, ¿no? Típico muy de los Age of Empires. Población máxima 200. Pueden incluso limitar la cantidad de población que pueda tener una partida. Entonces, la edad en la que empiezan a jugar, desde la antigua hasta la información. Aquí pueden ustedes, incluso si quieren ya empezar a jugar en la última edad con las mejores armas, pues bueno, eso. Incluso aquí los parámetros para ganar, pues bueno, sería eliminar la capital. Tipo de estándar de victoria puede ser la estándar, que es capturar la capital. Conquista sería eliminar a todas las naciones. El económico es se le da no sé, el que junte 50.000 de comida gana, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay diferentes tipos de victoria. ¿Cuántos puntos de maravilla puede ser el máximo para ganar la partida? Bueno, se puede especificar, ¿no? Incluso hasta no ganar por maravilla, ¿no? Que eso te permite construir todas las maravillas del juego. Aquí vamos a dejarlo en 8. Se puede ganar por territorio si ese consigues tú dominar el 70% de todo el mapa, ¿no? Aquí puedes cambiar que sea el 30% o hasta el 90%, ¿no? Entonces, vamos a jugarla así y a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a darle.
Voy a jugar la partida. Quizás no voy a explicar mucho porque créanme que se me hace muy difícil jugar un juego RTS y explicar las cosas. Y quizás después de la partida, porque este va a ser un video un poquito largo, por ser un especial muy importante para mí. Entonces, voy a jugar esta partida y ya después quizás explique ciertas cositas, aspectos del juego, ¿no? Aquí, por supuesto, no quiero jugar contra la misma raza. Vamos a darle que la máquina elija a la nación que quiera, ¿no? Vamos a darle. Lo más seguro es que pierda, la verdad, porque no me siento muy hábil para jugar, pero a ver qué sale, ¿no? Estoy incluso estirándome aquí los dedos, las manos, calentando un poco para moverme. Vamos a darle. Ahí está, los persas. Esas son mis unidades principales. Entonces, les voy a explicar un poco, sí, lo del mapa, ¿no? Pues típico, aquí aparece la comida que tienen ustedes recolectada, la producción, comida, madera y wealth o riqueza, bienestar. Aquí está el típico panel de construcción, dependiendo de lo que tengan seleccionado, es lo que está construyendo. El minimapa. Los siguientes, los botones para buscar a los aldeanos que están de flojos, a las unidades que no están haciendo nada, unidades militares. Estos son para los generales, que es una unidad especializada, y esto es para los objetivos del mapa, ¿no? Aquí está las condiciones de la victoria. Acá arriba está la competencia. Estoy yo contra la máquina está un poco más adelantada que yo. Quizás por la nación que ya inició tenga algún edificio más que le está dando más puntos, ¿no? Acá arriba está la cantidad de población que tengo ahorita y la cantidad máxima que puedo tener en este nivel. Esta es mi capital, Persépolis. Verán que tiene una estrellita aquí, ¿no? Denominada capital. Hasta ahora, por mi nivel actual de civismo, solamente puedo construir una ciudad, que es esta que tengo aquí. Eso se puede ir aumentando cuando van desarrollando las habilidades o las tecnologías, más bien, de lo que es la biblioteca, ¿no? Esto de aquí. Así que bueno, eso va a ser la explicación básica que les voy a dar. Ya después de que terminemos la partida, explicaré algunas cosillas un poco más a profundidad, ¿no? Ahorita voy a jugar como si no estuviera grabando porque sí, tengo que concentrarme bastante. Así que vamos allá. Manda a este tipo a que vaya a explorar un poquito. Y típico, ¿no? Los aldeanos que son la fuente de toda ciudad. Me está molestando un poco un numerito que tengo aquí arriba, que es lo que estoy poniendo el marcador que me da el juego para, o el programa de grabación, ¿no? Para ver a cuántos FPS estoy grabando. Y justo lo tengo donde están los números de producción. Así que me va a molestar un poquito eso. Este ya está full. Ah, de verdad, este juego se maneja con las flechas. Estaba picando WSD y dijo, ¿por qué no se me mueve? Este se maneja con las flechas, 60-60. Sacar la segunda ciudad. Solamente se puede construir en el territorio que tengan ustedes dominado, así que este es el borde de mi mapa, ¿no? Se construye acá en otras ciudades. ¡Ay, madera! Comida. Hay diferencias, sí, por supuesto, con respecto al juego como Rise of Nation. Aquí los recursos son infinitos. Las granjas, como los árboles, son infinitos. O sea, se puede jugar, se puede recolectar todo, bueno, hasta que te mate, por supuesto, ¿no? Entonces, 5 son las granjas máximas que se pueden conseguir. En una partida normal, hay ocultos pequeños cajitas de bono que si alguien pasa encima de ellas se las queda. Entonces, eso. Ah, 80 madera, maldita madera. Toma madera. Le voy ganando a la máquina. Aunque ya tiene más desarrollado, más control del mapa. Verán que mi siguiente ciudad, Persépolis y Damasco, son con estrellitas, o sea que son tomadas en cuenta como capitales, ¿no? Ciudades de mayor ventaja en comparación a una ciudad normal. Siempre inician con unos pequeños aldeanos, un explorador, y eso siempre hay que mandarlo rápido para ir explorando y tratar de ubicar al otro rival, ¿no?
Me estoy enfocando en establecer una mejor ciudad. Y salió una caravana, vean. Y cuando tengo el mercado, automáticamente la caravana me la genera mi raza, ¿no? Normalmente ustedes tienen que generar o comprar aquí la caravana. En este caso es este. Pero yo, por ser persa, tengo la habilidad o la ventaja de no ocupar este. Construirla yo, ¿no? Eso es una ventaja de los persas. La música creo que está un poquito más fuerte, así que voy a tener que bajarla. Ahí cuando renderice el juego lo voy a bajar, ¿no? Porque sí, siento que está bastante fuerte. Y eso que la bajé de volumen, la verdad, bastante. Más tecnología, más rápido, más rápido. Aquí cuando sobreproduzco me genera un límite, ¿no? Aquí verán que tengo un déficit de 90%. ¿Por qué? Porque estoy sobreproduciendo madera y comida, ¿no? La riqueza está bien. Y ese límite se puede ir quitando. O se puede ir aumentando más bien con las investigaciones de aquí. Ah, comida. Otra cosa también es que el coste de recursos va aumentando dependiendo de la cantidad de veces que hayas creado eso. Oh, qué rico, bárbaro, gracias. Hay recursos que son específicos, que están ahí para el que los toma. Son recursos raros. Por ejemplo, en este caso me encontré los diamantes, que me da un 10% más del límite de producción. Y para eso tienen que mandar ustedes un mercader, un vendedor, un comerciante de aquí del mercado. Lo crean aquí con este. Y él se va a poner aquí una casita. Y mira, la máquina ya subió a nivel. Ah, pero estás apurando mucho. La cosa es calmada. Vamos a ver quién gana. Voy a poner... ¡Ay! No, tú no. Acá. Está. Ya podría avanzar a la siguiente edad, pero me gusta desarrollar las tecnologías una línea más de la que es la edad. No sé, siento que así me he acostumbrado a jugar. Vean, otra vez por esta nueva granja que construí me puso el déficit de aquí. Qué bárbaro. Está esa, construyen esta. Esa fue línea recta. Oh, un nuevo recurso raro. ¿Qué es esto? 10% de población. Voy a ver si lo gano. Dar aquí al vendedor, comerciante. Y los recursos raros que ustedes vayan consiguiendo se les van agregando aquí abajo, ¿no? Aparece una lista de recursos raros y es un buen bono para conseguir. El bono se mantiene mientras ustedes tengan controlado ese recurso. Si lo pierden, pues bueno, el que lo pierden también el bono que les dan. Buscando la tercera ciudad del muy a poner. Papá casi no tiene árboles. Quizá me ponga aquí para proteger el recurso del diamante. Ay, que hay más árboles también. O podría poner la ciudad acá también. Oh. Ahí va mi pobre vendedor a buscar la fortuna de los pavorreales de acá. Es muy bueno este bono, 10% más de población. Porque ojo, que el límite del juego sea 200 de población no quiere decir que eso sea realmente, ¿no? Ustedes pueden aumentar el límite de población, ya sea con esto de aquí, o también con los recursos raros, o con las maravillas también se puede aumentar. Yo incluso he tenido, creo que 270 habitantes. Entonces sí es... sí se puede. Ahí ya terminó el siguiente cívico y verán que ya tengo capacidad para tres ciudades. Yo también está cerca de una montaña. Me gustaría aquí, pero estoy haciéndome muy plano. Quiero una ciudad más adelante. No puedo construir fuera de mi límite, así que por desgracia me gustaría ponerla aquí. Mira, aquí estaría perfecto. Y ir pensando en construir más, o sea, mis primeras unidades militares.
hay muchas cosas que ya hago de manera de default, entonces si quieren leer los bonos que da cada habilidad que estoy sacando, bueno, véanla ahí, pausen el video, ¿no? Vamos, vamos muy bastante parejos la máquina y yo. Otro recurso raro. Ese sonidito es un recurso raro que encontró la máquina. Y vean, esta caravana también automáticamente salió en cuanto... en cuanto se creó mi nueva ciudad. Si ustedes construyen dentro del círculo del límite de cada ciudad, van a hacer que la ciudad crezca, ¿no? Porque la ciudad va a ir creciendo. Empieza como un pueblo chico, pero mientras le van construyendo más y más edificios, la ciudad de manera automática va a evolucionar, ahí como dicen, de manera automática a una gran ciudad, con una cantidad de edificios que le construyen alrededor. ¿Cuál fue el recurso que encontré? Ah, sí, bueno, también. 10% más de lo de bienestar o de riqueza de las caravanas. Va adentro. Mi tercer recurso raro. Los recursos son de manera aleatoria por todo el mapa, así que quizás a mi rival le tocan otros recursos. Hay unos muy buenos de inicio, hay unos muy buenos de final de juego, ¿no? Sobre todo los que te dan los recursos que salen después, ¿no? Como el petróleo, que es un recurso que sale creo que a partir de la quinta edad, creo. No estoy seguro. Me falta madera, ¿qué pasa con la madera? Ahí también llegué yo a la segunda edad y con una mayor cantidad de... mayor cantidad de... ¿cómo se llama? De mapa conquistado y de puntos también. Los puntos van consiguiendo por... las tecnologías sumado con lo que construyen, sumado con los recursos. Ahora ocupo conseguir piedra. La piedra se consigue de las montañitas que están ahí. Tiene que poner una mina para que empiece a picar la piedra. También lo que es la piedra, madera, la comida son infinitos, ¿no? Las granjas son infinitas, no ocupan estarlas renovando, ¿no? Como en juegos como Rise of Nations, por ejemplo. O Age of Mythology. Digo, Age of Empires o Age of Mythology y Rise of Nations. Este explorador también. Ok. Si ustedes seleccionan las tres edificios de construcción, van a hacer un clic y eso lo va a hacer por los tres, ¿no? No hay necesidad de estar haciendo uno en cada uno. Estos edificios de aquí mejoran la producción de las cosas que ya están. En este caso, esto mejora las granjas, esto mejora los campamentos madereros. Y vamos a construir aquí uno de los edificios nuevos que venía con la expansión de Tronos y Patriota, que es el Senado, ¿no? Que nos permite crear o establecer una forma de gobierno que nos da ciertos bonos también. 5. Pues a conseguir piedrita. Ah, estoy jugando contra americanos. Ya los encontré. Has encontrado a Theodore Roosevelt, se llama el... Ah, es que me encontraron, de hecho, a mí, sí. Aquí están los americanos. ¿Qué es esto? Ah, este es buenísimo también, pero no lo puedo... creo que no lo puedo conseguir. Según... o oh, sí, vamos a ver. Este te reduce el tiempo en que las investigaciones de la biblioteca se hacen, así que... perfecto. Y aquí está el Senado, ¿no? Empezamos con el despotismo o la república, dependiendo de lo que ustedes elijan, es el bono que les da. Yo en este caso... voy a elegir la república, porque los bonos son muy buenos para el principio del juego, ¿no? Que es el aumento de los recursos y demás. Vean, los americanos también agarraron república. Y este senado me da a la unidad llamada el senador, ¿no? Que este senador me ofrece ventaja solamente con estar alrededor de los... él no pelea, ¿no? Pero sí me da ventajas al estar cerca de los soldados. Hey, ¿qué esperamos construir usted aquí al lado? Me falta construir también, ya ahorita puedo... el siguiente recurso que se habilita a esta edad es el recurso de conocimiento, ¿no? Hay que construir una universidad.
y empezar a crear ahí a los pequeños filósofos que van a empezar a crearme el recursito ese de la del conocimiento. Otra montaña acá. Por cierto, cada unidad que ustedes crean aquí son tres, ¿no? Así que si ven aquí que son tres, realmente es uno solo. Vean, es uno solo. Pero el juego lo hace por tres, ¿no? El problema está en que el rival ya me encontró y yo no lo he encontrado a él. Y eso no me gusta. No me gusta para nada que él ya me ha encontrado y yo no lo veo. Estudiantes, oh, qué rico. Me va a atacar mi. Nos alcanza a ver gracias a mi explorador. Ellos también vienen con su senador, ¿cómo se llama? General. Te atacan, sí, pues les conviene mucho este recurso ahí. En caballos, yo no tengo caballos. Bastante igual, por cierto. Mira la música que está fuerte. Ese pequeño daño que se les ve ahí en rojo es el daño por esta torreta, ¿no? Esta torre, ustedes crean el daño de aquí, ¿no? Llamado daño de attrition, como de desgaste. Al estar invadiendo un territorio, ellos reciben ese daño aparte. ¿Dónde está mi ejército? Y los tipos están atacando a mis aldeanos, ¿cómo se atreven? ¡Ey, se pueden apurar! A los habitantes de la ciudad. Oh, malditos americanos, qué bárbaro. Llegó a la tercera edad. De hecho, me está ganando ahorita. El simbolito este verde es por la habilidad esta de acá, que te permite a las unidades irse curando poco a poco, ¿no? Vamos a sacar a la gente. Y calmado, calmado. La cosa es tranquila. Falta mucha más comida. Voy a generar aquí más aldeanos. ¿Ya descubrí Washington? No, esto es una ciudad normal. ¡Ah! ¡Ándale, explorador, rápido! Ahí está, no acabamos con la amenaza. Vamos a agrupar caballito por ahí. No tengo comida. Ahora hay que ver los destrozos de la guerra. Perdí un montón de los de aquí. Maldita sea. Un montón de mineros. Los de acá también. Ah, están buenos. Aprovechando, vamos a poner la mejora de la minería, que es la fundición. Con esta se aumenta también la producción de la minería. Así que está más comida, rapidez de la construcción, más madera. Este y 180, y voy a avanzar también a la tercera edad para no quedarme atrás. Vámonos. Ay, no puse un punto de encuentro de los caballos.
Vamos a ver, Teodoro Roosevelt, vamos a ver quién es el bueno. Mira cómo. ¡Oh! Dañaron mi Senado. ¿Cómo se atreven los tipos? Ahí está, tercera edad. Me falta expandirme más. Pero no se puede quedar así la afrenta que me hicieron los americanos. No van a pagar por ello. Ah, cómo son lentos ustedes. Mejorar también a mis unidades si es que puedo. ¿Cuál es? ¿Qué le tocó a él? A ver, por ejemplo, creo que aquí está Washington. ¿Qué es esto? Los arqueros, las torres, los fuertes y las ciudades ganan uno más de ataque. Muy bueno para la defensa. Aquí está Washington, mira. Aquí está la capital de ellos. Ah, bueno. Porque tengo tan, siento muy poca producción de comida. ¿Qué pasa? Voy a poner las mejoras para acá. Aquí no estoy produciendo madera ni eso, entonces no tiene caso poner estos dos de aquí. Necesito una. Este punto es perfecto para una ciudad. Mira, arbolitos, montañita, perfecto. Pero antes de eso hay que atacar la afrenta de los americanos. A ver, americanos. Sí, esta gente va a morir, pero. El chiste es no quedarnos con los brazos cruzados de que nos atacaron. Ay, si nos atacaron los americanos, no vamos a hacer nada al respecto. No, hay que devolverles el ataque. Para que no sientan que hicieron daño. Que sí hicieron, pero vamos a fingir que no hicieron tanto daño. Ay, necesito más. Cuatro, cinco. Milagro que no han matado a mi explorador. ¿Qué recursos hay? Ah, ya lo tengo. Este. ¿Mataron siempre? Malditos, de veras. ¿Qué llegó a tope? La comida. Bueno. Este explorador es de ellos. A ver. ¡Oh! ¡Qué buen enfrentamiento ahí, eh! Carros de asedio para evitar el daño de desgaste en su ejército, en su territorio. Mira qué rico, ¿eh? ¡Qué rico! Muere general. Digo, el Senado, es el Senado, sí. Ahí se quedan sin ejército. Ahora vamos a atacar sus. Creo que es básico en este tipo de juegos atacar los centros de producción, porque ya con eso le eliminas lo que es la producción y, por supuesto, el crecimiento, ¿no? Ahora yo estoy recibiendo daño de atrición de desgaste. Para eso se tiene que construir una carreta. Esta que está aquí. Esta. La carreta de suministros. Ya con eso, en el rango que abarca ella, pueden ustedes librarse del daño ese de atrición, ¿no? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente perder Montpellier? Basura, ¿qué es esto? ¿Qué recurso es este? Oh, es el mejor de todos. 33% de producción más rápido. No, no, ese debe ser mío. Este es el mejor. Las ovejitas. El mejor recurso raro que pueda haber. Ah, dispersión en las filas. ¿Por qué mi senador está aquí? Este es un recurso gratis. Te voy a ganar y voy a llegar a la cuarta edad antes que tú. Y además me lo voy a jugar y voy a construir una maravilla. Voy a construir esta. Esa maravilla me aumenta la producción y todo eso. Esta ya está full. Construyendo la maravilla de la gran pirámide. Oye, ¿puedes venir a juntar esto? Gracias. Voy a sacar al senador. Una supply wagon.
Aquí es cuando se empiezan a ver las diferencias entre las clases, civilizaciones. Vean que los persas, los edificios son muy diferentes, ¿no? A como pueden ser los edificios americanos y todo eso. En ciertas etapas los edificios son diferentes, ya después creo que se unifican todos al final, todos son iguales. Pero sí, al principio, como en esta etapa, ven qué bonito se ve todo. Quiero ¿cómo se llaman? Jabalineros. Quiero caballos también. Si verán que me acabo rápido los recursos que estoy construyendo por 3, ¿no? Entonces, este coste siempre va aumentando cada vez que construir más cosas, pero es por 3 por la cantidad de edificios que estoy clicando. Una nueva forma de producción vamos a ponernos ahora. Pero no es esto. Que es la democracia. Después hago un cambio completamente radical y me cambio al socialismo, porque el socialismo me da más objetivos de guerra. Es que dependiendo de la etapa del juego, ¿no? Entonces, en un principio te conviene contar recursos, después ya no te conviene tanto, ¿no? Sino te conviene quizás ganar un bono de ataque, por ejemplo. Necesito construir otra ciudad. Está. Ya me salió ahora el presidente. Antes se llamaba el senador, ahora se llama el presidente. Más caballos. Está curándose mi presidente. Ah, también llegó la etapa de la pólvora, malditos. Ahí terminé la pirámide. Gracias. Ahora quiero mi siguiente ciudad aquí. Tipo, necesito más madera, por ejemplo, y piedra también. O sea, mineral, piedra. Típico recuerdo del Age of Empires. ¡Ah! Jabalinero, por favor. Trae otra carreta de estas. Ellos también ya cambiaron la democracia como forma de gobierno y forma de producción también. Aquí pueden ver ustedes la pirámide, dice, incrementa tu límite de recursos, de comercio, incrementa el límite de ciudades e la producción de comida 20%. No tengo capacidad para construir dos ciudades más. Ahorita que termine esta. Ah, cómo me alenta el paso del río este. ¿Cómo vamos? ¿Qué fue? Ah, creó los jardines colgantes de Babilonia. Ese le da más conocimiento. Y las mejoras del granero, del molino y de la fundición son 66% de descuento. Más o menos, más o menos. Más o menos, Theodore Roosevelt. Vamos a construir este castillo. El castillo aumenta los bordes. Acuérdense que se puede ganar por conquista. O sea, por dominación de territorio. Y esto. Mira, este también está puesto aquí. ¿Cómo se atreve a ganar mi recurso de las especies, los picantes, más bien sería? Maten a ese explorador. Ay, necesito mucha comida. ¿Qué pasa? Voy a construir una ciudad por aquí cerca para cuando, si llegamos a la edad de los aviones, que alcance. Los primeros aviones no tienen mucho rango, entonces sí me gustaría tener el rango de mis aviones. Por investigación lo voy ganando, pero no me quiero confiar. Vamos, vamos, vamos. No, sí, me siento, como les digo, me siento bastante lento, la verdad, para esto de la estrategia. Otro de estos aquí.
como dejarlo crecer mucho a la máquina, así que vamos otra vez por acá. Así, a que enfado otra vez, pero no, así se juega esto, si no, te come la máquina. Créate una fundición. La madera está la producción baja también. Podemos construir otro. Ah, es que no he desarrollado esta otra. ¿Por qué no me dicen? No he desarrollado las mejoras de del molino. Ah, nos estamos quedando atrás de las carretas de estas de suministro. Me estoy da comiendo daño por attrition. Ahora sí, mira, vean, ya no tengo daño. ¿Por qué? Porque las caravanas estas tienen un rango. Ciudad de San Francisco, para adentro, San Francisco. Tres máquinas de asedio. El general tiene ciertos skills aquí. Por ejemplo, usé el de marcha forzada, que hace que mis unidades se muevan más rápido. Ah, qué hermoso, vean, ya con mosquetes. Oh. Sí, entonces normalmente el general o el senador o el presidente va ganando estos puntitos. Y cuando llega a 1000 puedo utilizar unas habilidades. Hay unas que. De hecho, todas cuestan 1000, sí, todas. Esta marcha forzada, está también la de las trincheras, la de como siluetas falsas. Entonces, dependiendo de la situación, pues es la habilidad que podrían ustedes usar, ¿no? ¿Qué siente americano que lo ataquen en sus tierras? Okay, ya está la caravana también enlazada aquí, perfecto. Sabiendo que me equivoqué y estaba desarrollando las habilidades del espía, cuando debería estar desarrollando las habilidades del general. Que de hecho el presidente actúa como un general, que es la unidad del. ¿Qué? ¿Qué? Ah, había un marín todavía. Ah, ¿verdad? Llegué más primero que tú. Ven para acá. Si verán que ahora, como esta ciudad ya pertenece. Bueno, está por pertenecer a mí, ya no recibo daño de attrition, sino que ahora me estoy curando, ¿no? Este ya está. Vamos a mejorar las unidades también para que no lleguen tan débiles. Una unidad de asedio, porque el asedio es lo perfecto para estos edificios. Quiere, verdad, conviene mucho irse al origen de los recursos, ¿no? Que son los aldeanos. Si ustedes con los aldeanos los matan, pues ya no hay producción. Y es un poco cruel porque pues son civiles, ¿no? Y no tiene nada que ver en la guerra, pero es la base de la economía del enemigo. ¿Me están dando atrito en todas maneras? Me derrotaban a las. Oh, qué malditos. No tenía caravana ya. Ah, te no puedo hacer aviones. Ah. No puedo hacer aviones todavía. Bueno. Poquito más de maderita, no me quería mal, quizás. Ahí le capturé San Francisco. Asimilado. Y ahora el territorio que abarca Bellas es mío. Problema está que los dejas ahí solos un rato y. No, no, me ataca la ciudad mejor, sí. Se dispersa toda mi gente. ¿Qué hacemos con ustedes? Otra maravillita, ¿por qué no? Mira, vamos a sacar este, el coloso. También mejoras a la producción muy buenas.
O sea, cambiar el punto de encuentro esto para que no sea tan lejano. Vamos a mandarlos todos a San Francisco ahora. Y empezar a producir. Buena producción de caballos. Producir nada más dos carretas. ¿Ya mataron a mi presidente? No, sigue vivo todavía. Estamos por asimilar Montpellier. Una vez que la capturan, les da cierto tiempo al que la perdió para poder recuperar, ¿no? Entonces, si pasa ese tiempo, pues ya es suya. ¡Ey! ¡Esta gente tan agresiva! ¡Qué bárbaro! Ahí están saliendo mis nuevas unidades, mira qué rico. Vamos a crear un general también para que me ayude. Mandarlo también aquí a San Francisco. Otro general que aumente las habilidades, porque ya ven que utilicé una y vean que todavía. Ah, ya recuperó el tiempo. Ya le di otra vez los 1000 puntos para poder volver a utilizar otra habilidad. A mí la que me gusta utilizar es esta. Esta hace como pequeñas sombras de los enemigos y la máquina se confunde y empieza a atacar a los otros. Vamos a juntar fuerzas, ¿sabes? Vengan para acá. Mira qué rico vienen llegando mis nuevas unidades. Le estoy sacando el doble de ventaja a la máquina, eso es bueno. Ah, qué rico mi coloso, ya terminó. Perfecto. Madera, 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 madera. Aquí son tres. ¿Qué es esta basura? Oye, los tipos salvajes. Ah, que tiene una atrocidad por acá. Ah. En cierta etapa de la evolución de la partida, ustedes descubren ya el mapa por completo, o al menos una sombra de lo que es, ¿no? No está completamente revelado, pero sí se ve, al menos la ubicación del mapa capturado ya por la máquina, ¿no? Se junta esta gente en el grupo número uno, que vienen a atacar a este de aquí. Estos vienen a querer recuperar aquí San Francisco. Metal. Ahorita en producción estoy bien, no tengo un tope. Eso es bueno. Vamos a volver a mandar aquí al grupo. Se desperdigaron un poco porque estaban atacando esa. Pequeños rebeldes que querían ahí flanquearme. ¡Ay, americanos! ¿Qué es esto? Un Hussar. ¿Ya salió el general de la. De aquí? A mí la verdad no me gusta usar espías, pero los espías también son buenos. Pueden, si ven un ejército por ahí, el espía es medio invisible. Le pagan ahí con la riqueza de ustedes a los soldados y los compran para su lado, ¿no? También, por ejemplo, pueden plantar como un pequeño rastreador en los edificios y ver qué está produciendo el enemigo. Y también si ya un espía enemigo te puso un de esos rastreadores, lo puede eliminar, ¿no? Esos son los espías. Una unidad ya un poco más especializada, pero sí no soy muy fan de usarlo, ¿no? Oye, que es. No se enfadan ustedes. En serio. No tiene caso, mira. Voy a aniquilar. Aparte, ya estoy por avanzar a la sexta edad.
Te acabo con ese ejército americano y me voy a ir directamente hacia Washington. De hecho, ¿saben qué? Me gustaría venir para acá porque me molesta que tengan aquí territorio. Me molesta mucho porque me están flanqueando. Vamos a agregar estas unidades también al grupo 1. Con control 1 ustedes hacen los grupos, ¿no? Que como ven que estoy armando tan rápido a mis ejércitos, es por eso. Se fijan aquí, decía primer ejército. Entonces, con control 1 ustedes asignan un grupo y ya después simplemente le pican al número 1 y ya con eso lo pueden. ¿Me sacó el presidente del grupo? Sí, el presidente no alcanzó a entrar. Se metió un general, sí, pero. No. Ay, para acá. Quiero buscar esa ciudad. Y ya en esta edad se revelan los puntos de extracción de petróleo, ¿no? Así que. El problema está en que solamente los puntos que estén dentro. ¡Ah, qué rico el titanio! Los que estén dentro del territorio controlado por ustedes son los que pueden controlar, ¿no? Entonces yo solamente tengo tengo tres nada más. Pues aquí en sacar a tres aldeanos, que ya no son aldeanos, que ya son ciudadanos, ¿no? Ya les cambió el rango. Kansas City será mía. Me falta un poco de. ¿Cómo se llaman? De artillería. Ay, ¿cuánto? Necesito 1000 de. Mira, automáticamente cuando ustedes le dan clic a construcción, un pozo de combustible, de petróleo, lo manda a los puntos que están disponibles de acuerdo al territorio que ustedes tienen dominado. Ahí está. Vamos a agregar estos hombres. Vamos a acomodar las filas. Me están desperdigando mucho. En parte están recibiendo daño de attrition. Y por lo grande el ejército ya no alcanza más. Vamos a agregar el grupo número 2 con este aquí. Que sea el apoyo, ¿no? Vamos a agregarlos también acá. Y usted va a formar un grupo de asalto de artillería, ¿no? 3, 4, 5. Y. Ah, pero los creé en una sola. Ah. Y tres de estas. Normalmente la artillería pues tiene que cargar lo que va a disparar, ¿no? Pero si ustedes crean esta unidad de aquí. No mentí. No, sí, es esta. Esta también. Aparte de que, por ejemplo, a las unidades de a pie les quite el daño de attrition. A las unidades de sitio. Les hace recargar más rápido, ¿no? Creo que es bastante bueno poder tirar más veces, ¿no? Los cañonazos y demás, así que bueno. Kansas City está por convertirse, bueno. Verán que, por ejemplo, mi límite de población claramente superó el máximo, 242 tengo, por quizás lo que son las maravillas que hice, aparte de las investigaciones, y por ahí creo que tengo un recurso raro que me permitía aumentar más eso, ¿no? Este recurso raro, costo de no. El cual. Oh, el costo de la madera se me gustaría tenerlo, ¿y esto? Ese es el uranio para los misiles nucleares. Vamos a atacar San Diego. Se están comiendo a mi segundo ejército, por cierto. Está saliendo el equipo de artillería. Había creado aldeanos, ¿qué pasó con ellos? Se van a trabajar los tipos. Gracias por su iniciativa, pero no. No quiero que trabajen. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No, pero no los creé aquí en Quon. Vengan acá a San Francisco, por favor, gracias. Vamos a crear aviones, que también me ayuden a atacar a Washington con aeronaves. Las ciudades que ustedes crean. Los edificios que no se. O más bien las ciudades que ustedes capturan. Y si no destruyeron todos los edificios se vuelven para ustedes, ¿no? No hay necesidad de volver a construir todo.
A ver, ¿podemos reunirnos en territorio amigable, por favor? Gracias. Siento que están todos. ¿Dónde están? Vengan para acá. Grupo 1. El grupo 2 que casi no existe. Y esta gente va a ser el grupo 3. ¿Salieron también las? Ah, aquí vienen las carretas de suministros también. Esta gente que le gusta trabajar. Un biplano, mira qué rico. Así me la mostró la ciudad americana. Se viene el declive de los americanos, se viene. Veo cómo sufren. Esos caballos no los he convertido en serio. Ah, que no tenía, es cierto. No tenía tanto, no, de hecho no tengo tanta producción de aceite, de petróleo. Así que casi pozos podría tener esto. Washington. Es el grupo de asedio. Esta que es la refinería que mejora la producción del punto de extracción. Porque no son muchos los que tengo, pero al menos los que tengo que produzcan un poquito más, ¿no? Oye, esta gente que le gusta producir. Voy a eliminar estas granjas para que no estén haciendo esto. Ah. Más avioncito para atacar Washington. Me encantaría atacar Washington con aviones, la verdad. Ya tengo dos. Uno. Construyeme otro. Ándale. Ah, maldito petróleo. Mira, ese territorio como ya lo anexé. Mío ahora. Ese no lo puedo porque no tengo. Hay un montón de pozos aquí. No tengo ni una ciudad ahí. Mira, aquí en recuperar cansan los tipos salvajes. Mira, mientras ustedes atacan Kansas, yo voy a hacer una misión para atacar aquí Washington. Mira qué rico mis avioncitos. Biplano sí, pero pues es lo que hay. No tenemos más tecnología. A menos que avanzáramos a la octava, a la séptima edad. Mira, atacan Kansas sí, pero ver el daño de attrition, ¿no? Que de hecho faltó aumentarlo también, no lo cambié. Este. Aumentarlo más todavía. Para que se quemen los pies cuando estén en mi territorio los tipos. Últimas tecnologías que siempre se me pasan sacar. Vale, por sí más rápido. Y aquí vamos a cambiar al socialismo. Para que las unidades mecánicas o las de combate. ¿Cómo quedó Washington con el ataque? No le saqué nada. Si alcanzaron a llegar ustedes, oye. Más bien. Ahí van otra vez, mira. Oh, qué bonito. Sí, como son aviones limitados, pues no les alcanza la barrita. Ese es el combustible, la barra azul. Entonces no sé qué tanto alcancen a hacer ahí, pero vean. Oh, avioncito. No hacen nada, ¿eh? Mira, mira, está atacando Washington. Una ráfaga y para atrás, pobrecitos, no alcanzan a nada. Pobrecito, vamos a atacar ahora a pie. Quiero que los asedios ataquen esta torre porque me va a pegar. Sí, ahorita ya los americanos están estancados en cuanto a la producción. Y yo voy a avanzar ahorita que tenga recursos, maldita sea. Ay, de veras estamos en territorio de ellos, me estoy quemando. ¿Por qué no me dicen? Nada, vamos a construir de estas cosas. Una en cada ciudad para que aumente un poquitito la producción de petróleo, que no me he tocado muchos puntos ahora. Eso depende del mapa, ¿no? El mapa es aleatorio y. Bueno,
Pueden atacar esa torre, por favor, gracias. Ahí están desplegando. Se desplegan más rápido cuando tengan estas camionetas de suministros ahí al lado. Ahí cayó la torre esa de vigilancia. Voy a atacar Washington, trae la capital. No, este. La fortaleza esa que está ahí. Mira mis avioncitos otra vez, vienen para allá a hacer lo suyo. ¿La fortaleza le pega a mis aviones? No creo, no. Mira, una cuenta rafaguitas a Washington. Pero no le está haciendo nada de daño. Ay, qué tierno, güey. Sí, este fue mi explorador inicial y como en cierta parte de alguna tecnología te descubre el mapa, pues ya queda inutilizado, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Y sale la fortaleza. Así es. Ahora vamos a destruir edificios importantes como por ejemplo la capital y la diezmando un poco. Ay, cómo me falta petróleo, qué bárbaro. Las caravanas, por ejemplo, ya por la edad, vean que ahora son carritos como de suministro, carrito ahí de comerciante. Me encanta cómo caben todas las unidades, ¿no? Ya, por ejemplo, los que eran mosqueteros ahora ya tienen armas de ráfaga, por ejemplo, muy bueno. Ahí está cayendo Washington también. Ha caído Washington, vamos a sacar a Nápoles. Y hay unos, sí, algunos caballos se convirtieron en carros armados. Quedan las ciudades de aquí de arriba. Vean los estudiantes de ahí de la universidad, ¿dónde van? Mueran. Ya cayó Nápoles también, qué rico. Los americanos recuperaron Washington. Sí, de hecho, con que cualquier... Voy a destruir la maravilla. Con que cualquier NPC llegue ahí a la ciudad, ya con eso es para que la recapturen. Necesito más ataque. 2, 3, 4. Oh, las llamas son mi mejor unidad. Lástima que... O sea, son la unidad que a mí me gusta, pero lástima que sea tan... Tan ya las últimas etapas del juego, ¿no? Empieza a tirar ahí el ¿cómo se llama? El fuego y se ve la animación de los ahí, de los monitos ahí quemándose. ¡Anápolis! ¿Qué le pasa a esta gente? Voy a perder mis asedios si no los retiro de ahí. Lo mandé de cabeza. ¿Qué no están destruyendo esto ustedes? Ah, ¿en serio se esforzó para llegar a la sexta edad? ¡Basura de Roosevelt! ¿Y a dónde se supone que van ustedes? Ah, es que faltaba la de acá, ok. ¡Ay, petróleo! De buena gana construiría una ciudad aquí para agarrar estos cuatro. Mala suerte en cuanto a petróleo. Ahí quedó eso también, perfecto. Vean, aquí ya está el contador de tiempo para que Roosevelt recapture su capital. O se la voy a tomar. Poquito de acelerar la producción de petróleo por por la refinería, más que nada, no por la planta de extracción, no, por la refinería. Voy a construir una aquí en las ciudades de acá de San Diego o Nueva Orleans. Yo creo que sí la hacemos así, no vamos a ocupar llegar tanto, no va a ser necesidad llegar a la etapa nuclear. Edificios de guerra aquí. Vean que solamente conseguí 5 recursos especiales, nada más.
Se alargó mucho la partida, ya vamos para la hora, mira qué bárbaro. Ahí está. Siguiente edad, avanzar las unidades. ¡Ah! 800 de maldito y escaso petróleo. ¿Otra que pueda agarrar, no? No, mira qué poco me queda para agarrar eso. Oh, vean las metralletas ahora sonando. Qué rico. Los avioncitos también ya debería poderlos mejorar. Ahora van a ser fighters. ¿Esas son las nuevas unidades ahora? Bueno, vamos a agregarlas al número 1 que ya se me está reduciendo. Para acá. Otras unidades, otros edificios de guerra, por ejemplo. Vamos a atacar Dallas. Estamos atacando Frankfurt, buena. Ahí están mis caballos, ahora evolucionaron a tanques. No, no me digan cómo, solamente pasó. No hay explicación lógica en Rise of Nations, simplemente pasan las cosas. Mira, mira mis lanzallamas, qué rico. Así entra en el grupo 1. Atacar aquí Dallas. Anexamos ahora a Frankfurt también. Buena. Poco a poco se van derritiendo los americanos. Maté al explorador para que no me esté ocupando espacio. ¿Tienen biplanos? Yo también. ¿Cómo se atreven? Mira, mira, tiene avión, me están atacando. A ver, yo también quiero, yo también tengo fighters. Mira, alcanzo a atacar hasta Kansas. Vamos a mandar a los fighters para acá. ¿Cuántos fighters son? Mira, mira, mi flotita de 6. Maldito petróleo, no nos tocó suficiente ahora. Ahí va cayendo, se va desmoralizando ya Roosevelt. Mira, mira mis lanzacohetes. Llegaron mis... Mira, mira, aquí están estos lanzallamas. Mira cómo tiran la llamita. Lanzallamas, mata a este. Mira, mira. Se quemaron. Lo mejor, lanzallamas. Tírale fuego a Salt Lake City. Muere Salt Lake City. Hay una defensa contra los unidades de tierra que son estos... Estos de aquí. Los antiaéreos. Hay que construir ya cuando llega la etapa. Construir los antiaéreos y se tuman de volada hacia estos aviones. Entonces, ahí quedaste. Theodore Roosevelt y los americanos cayeron ante el rey Xerxes, ¿no? Ah, una hora. No, 55 minutos duró la partida. Vamos a ver el mapa. Y bueno, ahora sí aprovechar de que ya estamos sin la presión de una partida. Pues para explicar un poquito de qué va el juego, ¿no? Como notaron, siempre intenté, al menos las ciudades principales o las primeras, tratar de juntar. Son 10 edificios que ustedes tienen que construir, diferentes por supuesto, para que la ciudad evolucione, ¿no? Déjame agarrar una ciudad de las que acabo de anexar, por ejemplo San Francisco. San Francisco era una ciudad pequeña, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, para que la ciudad automáticamente cambie a una ciudad grande, requiere tener 5 tipos de edificios. Bueno, eso porque ya tenía 1, 2, 3 edificios aquí en ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que también este cuenta este. El chiste es de que si hubiera conseguido más, ella cambia a una ciudad grande. Aquí verá que, por ejemplo, Persépolis, que es una gran ciudad. Esta creo que eran, no me acuerdo si 12 o 15. Es Small Town. Después se cambia a Larger City. Y después es hasta Major City. No son las tres evoluciones de las ciudades, creo yo. Entonces, tienen que ir construyendo edificios alrededores del campo de cada ciudad. No pueden construir, si está la ciudad acá, voy a construir por acá. No. Cada ciudad también tiene su rango, que es ese círculo que ustedes vean que me salía ahí, ¿no? Entonces, ustedes construyen las ciudades ahí, los edificios alternos, y la ciudad, aparte de cambiar en apariencia, que se ve mucho más bonita, también te aumenta el límite total, que es el borde nacional, que es esta cosa de aquí, esta línea que está aquí. ¿Qué más?
te da, el simple hecho de que sea una ciudad más grande te da un poco más de producción tanto de madera como de comida, y también todos los edificios que estén dentro del radio, que aquí se le llama radio económico, aumentan sus puntos de vida, ¿no? Vean, esta es una large city, que es la evolución de este. Pero aún así, vean, esta es una pequeña, una small city, esta es una large city, y después esa large city cambia a lo que es una major city, ¿no? Que es una ciudad así bien bonita, todo avanzado, incluso con un rascacielos. Por eso verán que yo construí alrededor del círculo económico de cada ciudad. Como hablamos al principio, también las granjas son infinitas, así como los recursos de la madera y la piedra o el metal también son infinitos, ¿no? Esos son los recursos naturales, primarios, porque ya después se desbloquea el petróleo, como vimos también, el petróleo solamente sale, mira, aquí hay un bono que nadie agarró. El petróleo sale en cierta edad, aquí están los yacimientos, pero solamente puedes construir en partes donde el yacimiento esté dentro del territorio de tu borde nacional, ¿no? Entonces, por desgracia, aquí todos los yacimientos estaban acá, pero nadie los podía tomar. Oye, Theodore Roosevelt no exploró nada. Vean todos los bonos que están aquí. Ustedes pasan por aquí y les puede dar, no sé, 200 de madera, 100 de comida, dependiendo ahí lo que aleatoriamente te den. Llegamos hasta la séptima edad, todavía faltaba una edad más, la octava edad, la edad de la información. Por cierto, perdón, en esta edad ya se podía construir los silos nucleares también, creo. Ay, no me deja ver, bueno. Están también ya los silos, que son misiles interbalísticos y después se convierten en misiles nucleares, ¿no? Los recursos verán que son la comida, madera, metal, el petróleo, la riqueza y el conocimiento. Por eso era lo necesario que les decía de construir los edificios estos de la universidad con los estudiantes. No se acostumbre, en este caso, como me vieron jugar a mí con los persas, de que todas las otras civilizaciones automáticamente van a crear a las bonitas y hermosas caravanitas de aquí. No, yo solamente como persa tengo esa habilidad. Ustedes, si juegan con otra civilización, tienen que a fuerzas, si es que quieren ganar, porque verán que las mejores unidades ocupan. Bueno, ya las unidades de aquí ya se han transformado, pero las unidades ocupaban el recurso del. Vean, por ejemplo, este ocupa este recurso, ¿no? Entonces, a ver aquí las unidades motorizadas. Vean, este ocupa también 160 puntos de wealth. Ese, ustedes, entonces, en otra. Si no juegan con persas, ustedes a fuerza ocupan estar generando lo que son las caravanas, ¿no? Y mandarlas automáticamente, después de que crean un mercado, crean la caravana y después le dan clic a donde quieren que haga la ruta de mercadeo. De hecho, ustedes, si le dan clic a una caravana que está activa, verán que crea unas rutas de intercambio, que son estas líneas rositas de aquí, que son las trayectorias que están siguiendo las caravanas para poder comerciar con las ciudades, ¿no? Eso en cuanto a la riqueza. Límite por eso, bueno, llegamos a los 242, a pesar de que todavía me quedaba una siguiente evolución del militar. La investigación militar te aumenta todavía un poquito más lo que es el límite de población. Me faltó evolucionar todavía un nivel cívico, un nivel económico y un nivel de ciencia. Si notaron que yo estaba evolucionando primero los niveles de ciencia, eso es porque el hecho de que ustedes evolucionen les hace un descuento en los otros, ¿no? Se fijan, dice aquí, aquí en la parte de abajo verán que dice, la investigación de la ciencia disminuye el costo de investigación de todas las tecnologías. Entonces, yo por eso hacía primero este y después todos los demás, ¿no? Este y todos los demás, este y todos los demás. ¿Por qué? Para que me salga más barato, ¿no? Y no pagar el coste de una tecnología sin la ciencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si se notaron, pero bueno, cada civilización va a ser diferente en cuanto a la construcción de sus edificios. Dependiendo de cuál agarre, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, ya no dejé ningún edificio americano. Bueno, esta es la iglesia de los americanos. Este es el templo. Vean que es muy diferente a mi templo, que es este. También, por ejemplo, cuando se agregó la expansión de Tronos y Patriotas, que se metió en el Senado, este de aquí, el Senado americano, pues era un poco más diferente, ¿no? Que es como el que está en Washington. Vean, es este. Aquí está el Senado, verán que es muy diferente al mío. Hay edificios que también continúan siendo iguales. Por ejemplo, aquí el granero es igual. Aquí el Lumber Mill, que es como el aserradero. Son iguales. Vean, aquí se está destruyendo una universidad.
Así que bueno, ganamos por conquista. ¿Por qué? Porque le capturamos Washington, ¿no? Que era la capital de los americanos. Una vez capturó la capital, tienen 3 o 4 minutos para poder capturarla de vuelta. Y si no, pues bueno, pierden, ¿no? Así que se me alargó bastante la partida. Tenía pensado jugar otra, pero créanme que por mi déficit de juego me tardé casi 1 hora en esta partida, ¿no? Así que vamos a llegar por hoy. Espero les haya gustado este reviviendo los viejos tiempos de hace 4 años de cuando empezamos a jugar Rise of Nation y empezamos con esta aventura de hacer videos para YouTube, ¿no? Me quedaba un montón de recursos raros sin recoger. Por ejemplo, aquí el sulfuro te da un costo reducido de la artillería y las unidades de siteo, como por ejemplo los que salen de aquí. Aquí otro. Este lo estamos compartiendo la máquina y yo. Que este es el que, si lo ven, deben de irse de cabeza por él. ¿Por qué? Porque los ciudadanos producen 33% más rápido y 15% más barato, ¿no? Entonces, este es un magnífico recurso, sacar la lana de las ovejas. Otro recurso, yo creo que perfecto, pero para las últimas edades es el uranio. Vean, los misiles nucleares son 20% más rápidos y de producir y 5% más baratos, ¿no? Un misil nuclear cuesta un montón de este petróleo, entonces ese también es muy bueno, el uranio. Otro muy bueno, por ejemplo, para las primeras etapas era el de los caballos. No sé si salió por aquí. Este era la obsidiana, no. Este es el papiro. Ese también es bueno para la investigación científica. No salió los caballos. Este es el aluminio. Parece que no salió. O estoy ciego que no lo veo, pero los caballos te aumentan lo que es. En primeras etapas, pues por supuesto, la velocidad de los caballería, pero ya después también te aumenta la velocidad de las unidades armadas, ¿no? Aquí no, no, parece que no salió el de los caballos. ¿Qué otro recurso? El papiro, por ejemplo, 15, 25% de descuento de las habilidades, investigaciones tecnológicas. La obsidiana te aumenta el daño de rango, tanto de las unidades como de los edificios. No, estos son bonos, nadie los recogió. Es aquí el sulfuro, ya lo vimos. Esos son el ámbar. Los precios del mercado son 10% más a la venta y 10% menos o 10 puntos menos a la compra. Este es igual que en Age of Empire, ¿no? En el mercado, aparte de conseguir lo que era el recurso este del bienestar o de la riqueza, ustedes también, típico, no pueden vender cositas y comprar cositas que le hagan falta. En este caso, como en este mapa no nos tocó buena suerte con el petróleo, podríamos haber comprado petróleo a coste de wealth, ¿no? Eso hubiera sido otra opción en caso de que hubiéramos querido hacer ataques nucleares, que no alcanzamos, por desgracia. Aluminio, 15% de descuento en los costes de los aeronaves y la velocidad de ellos se aumenta. Esto me hubiera gustado mucho sacarlo. No lo vi, la verdad, aluminio. El ámbar. Y esto fue lo que. Ah, este salió ahorita, el titanio. El daño de attrition se reduce a la mitad. Muy bueno también. Pero este. Hay recursos que salen desde un principio de la partida. Hay recursos que salen después, ¿no? O en otras edades. Como fue el caso del uranio. Que fue uno de los recursos que salió hace poco. El coal reduce todos los costos de madera por 25%. También muy bueno. Y este también, la goma, ¿no? El costo de las plantas. No, el costo de las unidades de la planta de autos se reduce 15%. Los cítricos, las naves en el mar se curan automáticamente. Bueno, aquí en un mapa completamente sin agua, o sea, bueno, ahí están los ríos, pero yo digo agua navegable, pues bueno, ahí no, no hay necesidad de sacar ese, ¿no? Así que pues eso. Hasta aquí vamos a llegar por hoy con este jugando Rise of Nation. Espero les haya gustado, espero haber jugado al nivel, o al menos haberme acercado un poco a como yo jugaba antes, que me faltó mucho, créanme. Voy a tener que jugar más partidas para poder llegar a mi nivel de hace 4 años. Sin nada más que decir, bueno, espero que me comenten qué les pareció jugar o ver mejor nuevamente con los persas. Y una pregunta también ya para terminar, me hace mucho, es ¿qué civilización es mejor? ¿O cuál me conviene más? Pues la verdad, todas son buenas y en un momento dado, todas son iguales, ¿no? Solamente hay que acostumbrarte a la ventaja o desventaja que te dé tu civilización. En este caso, bueno, mi única ventaja, aparte de la doble capital, es una gran ventaja,
El hecho de ya no preocuparme, o sea, de no tener en mente, ah, es que tengo que hacer una caravana para ganar wealth, créanme que te alivia mucho el hecho de no tener que estar haciendo caravana, ¿no? De que, o sea, de hacerlas y que aparte se de manera automática se linken o se unan hacia las ciudades, ¿no? Para empezar a hacer lo que es esto, ¿no? Lo que es la ruta de intercambio. Entonces, el simple hecho de ya eliminarme de eso, ya con eso yo me siento muy aliviado, ¿no? Habrá civilizaciones que tengan sus ventajas, más producción de comida, unidades automáticas. Creo los chinos producían, si construías una, creo que era una maravilla, no me acuerdo, bueno, no me dejaba ahorita, pero había una maravilla que te permitía crear unidades automáticamente, ¿no? Y creo que los chinos tenían la habilidad de producir los aldeanos más rápido, ¿no? O instantáneamente, creo que ustedes le daban clic y ya salía automáticamente, no me acuerdo la verdad. Entonces, acostumbrándote a la habilidad de cada nación, a final de cuentas yo creo que todas son iguales, ¿no? O sea, solamente te adaptas a lo que hace o no hace tu civilización y ya simplemente vas y peleas. Entonces, no hay civilizaciones o naciones mejores a las otras, todas son bastante competentes, simplemente es saber aprovechar las oportunidades que tenga. Muchas unidades, muchas naciones son para juego próximo. Por ejemplo, mi unidad legendaria, que era uno que se llama Atanatoy, que era este de aquí, que ya después cambia al bazooka. Esa unidad es muy buena para hacer ataques a tempranas edades, ¿no? Es una unidad que tiene así como un tigre aquí en la cabeza. Pero ya después, por ejemplo, todas las unidades que eran especializadas después ya desaparecen. Yo, por ejemplo, mi Atanatoy ya después se convierte en un hombre bazooka, que es exactamente igual al hombre bazooka de todas las otras civilizaciones, ¿no? Habrá civilizaciones, creo que los americanos tenían ventajas sobre en juego último, ¿no? En las últimas edades, creo que sus portaaviones eran mucho más poderosos. No me acuerdo exactamente cuál es la ventaja de los americanos. Entonces, sí, también hay civilizaciones que son muy buenas para primeras edades, hay civilizaciones que son buenas para últimas edades, ¿no? Solamente hay que estudiar bien la civilización, ver lo que hace cada una y ya con eso créanme que les va a ayudar bastante. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.